Ahora sí. Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, Tranquilo, no, no, parce, hasta a mí me ha pasado muchas veces. volvamos entonces al principio. Imaginemos que esto no pasó y que vamos a rebobinar y entonces voy a presentar a Jota que se lo merece. Buenas noches. Aquí en Marsella son las 1:20 de la madrugada. En esta ocasión me acompaña pues Jota. Ya hemos estado juntos desde el principio en la construcción del canal y recientemente en la logística del evento de Todos Somos Ajedrez para Cuatro. Y esta sería la primera vez que él viene como invitado al canal de Moremao. De Moremao dice, en esta ocasión queremos explorar un poco qué pasa cuando los valores del rey cambian, cuando digamos el rey vale 10 puntos, en este caso vamos a explorar cómo la estrategia de los jugadores va a cambiar ante esa medida, que el rey vale 10 puntos y además, que era lo último que yo estaba diciendo antes del inconveniente del micrófono. Es que el jugador que da mate se queda con las piezas de la persona que muere. Digamos, el verde da mate al rojo y el verde pasa a poseer las piezas del rojo que quedaron vivas. Eso es todo. Que Jota, que de pronto ha explorado las variantes, tendría. Sí, por ejemplo, hemos take over, el mate no, no lo he explorado hasta ahorita, pues el mago Gess nos estaba dando como una impresión sobre el cambio de que no valiera tanto el monarca, ¿no? Que diera como más para que la gente fuera a buscar la partida y no se dedicaran solo como a capturar que se escondieran únicamente a esperar, ¿no? Y realmente, Sí. pues interesante la entrevista, a mí me pareció súper, súper interesante. De pronto sí tocaría experimentar, porque realmente yo no jugaría con un rey que no valga 20 puntos. ¿En Yo con eso serio? de que, no, Pero no, 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 la verdad está no, no estoy muy muy acostumbrado. interesante, muy 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 interesante. Sí. Nada, se te escucha bajito, Jota. Que se me escucha bajito. Aquí, ahí, ahora. Hola, hola, hola. 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 Va a intentar lanzar la partida para que pasemos a la acción también. Ahí. Listo, ¿no? Vamos a intentar lanzar la partida para que pasemos a la acción también. A ver, vamos a ver quiénes están presentes de los legionarios. El rey vale 10. Entonces, Jota. Sí. ¿Usted Háblame. está presente o no, Aquí señor? estoy, aquí estoy, aquí estoy. A ver, aquí. Vamos a buscarlo a ver si es verdad que está presente. J. Hernández. Ah, pero no están los muchachos. No, ahí está Valen. Valen también lo podemos invitar. A verlo. Ah, yo no tengo agregado al Valen. A No, ver. qué chichi. ¿Cómo es Hola, hola. ¿Cómo hago No, para...? no. La banda del parque, él está ahí. Invitemos a la banda del parque. ¿Y dónde estará? Ah, pero se te hizo falta colocar en anónimo. ¿La colocamos en anónimo? Sí. Pero igual estamos en vivo, ¿no? Ah. ¡Ah! Venga, venga. ¿Dónde? Estoy ya nervioso. ¿Cómo hago para pa invitar a Valen? El nombre, Valen Gongase, y después le acepta la amistad. Parce, ¿usted sí quiere ser amigo de Valen Gongase? Porque no lo veo aún con ganas. Decirle que me mande la invitación, parce, que estoy aquí. Es que casi no puedo mover la pantallita porque me desajusta el coso y donde la tengo en este momento no me da. Para, es que usted se, vea, gente, mi gente,
Este señor ahí donde lo ven tiene dos pantallas, tiene dos monitores para hacer streaming. Yo estoy haciendo streaming con una sola pantalla, como la gente humilde, ¿sí me entiende? Y tengo antes de sacar una ventana dividida en dos y no me da para mandar solicitud. Yo con mucho gusto lo quiero hacer, pero entonces ya me toca es como desbaratar todo el montaje, hermano. Decirle a Valen que por favor me envíe solicitud. Venga, yo le digo por el WhatsApp. Va, en directo vamos a hacer uso del WhatsApp. Valen, mándame una invitación, porfa. Ah, Ahí está. a verlo. Valen. Pepe Fumigaciones estará por ahí. Pepe está escribiendo. Anonymous. Vamos a jugar unas partidas en vivo. ¿Viene ahí Richard? Venga, Pepe entonces, venga, Fumigación. empecemos los que estemos. Vamos con la Ya te banda del tengo par. agregado. A mí me da cosa. ¿Quién dijo? Richard se conectó. Richard se Ah, conectó. Richard se conectó. Sí. Ve invitándonos. Invítame a mí, envidioso. Ya está la banda del parque. Invitamos a Ah, Jay Crossover. invitados. Una cosa, pues, A Jay. con este Ah, calor. invitemos a Jay Crossover. Ah, ya gané. Yo le Vamos a ver si cambié la dice que imagen sí. de Teletubby. Ay, sí, el man cumplió. Vamos a ver si él se va a meter. Me va a dejar por fuera. No importa, si me deja por fuera, yo te cojo No, la no, no, partida. no, porque no, porque somos, en este momento somos tres, con él seríamos cuatro. Qué más, Fly Newman, pero no creo que él se una. Vamos a ver si Fly Newman se une. Sería muy chévere. ¿Quién más? Es que variantes casi nadie habría que explorar. Dale, si no entro, no te preocupes, yo te narro la partida. No, Yo te cuento la antes partida. necesitamos es gente. No, no veo que la gente se esté metiendo. Ahí están, tienes a mi Jenny, a ver, EDTMR. No me metiste. Ahí está el otro manco. ¿Usted no está ahí? ¡Ah, no! Yo veía que eso no me rendía, con razón. Listo, nos fuimos. No fuimos, papá. Entonces, venga, no vaya a decir jugadas, o sea, podemos reflexionar así en general, pero bueno, ahí vamos a ver cómo. Bueno, amigo, Ah, ¿qué es esto? ¿qué es lo que estamos haciendo para la gente? Estamos experimentando las variantes. Okay. ¿Qué variante es esta? El rey vale 10 puntos. O sea, no vale 20 como siempre, como estamos acostumbrados. No. Ay. No pasa nada, no pasa nada. Se me movió el tablero, hombre, sí, viste. Usted suda cuando está en vivo, eso le pasa de todo. Lo mejor es respirar y hacerlo con calma. No, y de todas formas yo no tengo mucha experiencia con eso, ¿sí o qué? Bueno, aquí ya le puse candado a todo, espero que las cosas no se sigan moviendo así. ¿Sabe a quién me gustaría tener de opuesto en estos momentos? Se me olvidó quién estamos jugando. Estamos jugando J. Richard, Javier, Richard, Gaby. yo. Ah, y More. Así es. Sabes que yo estaba mirando lo que te decía ahorita, Jota, que aquí yo creo que eso de equipear mucho, mucho, no, no, hay que ser más mesurado a la hora de hacer equipo. Por esto, por este fenómeno de que la persona que gana se queda con las piezas del vencido. Mira, acá no puedo tomar ese alfil porque entonces me hacen jaque mate. Lo que llaman el mate del pastor, a menos que el rojo me quiera salvar, pero es muy injusto pedirle al jugador opuesto que te salve un mate de esos, que él ama por ti. Sí. Uf.
No me gusta que me cambien el alfilcito. Venga, usted también puede hablar. Este invitado se quedó, se enmudeció. Que quiero ganarle, porque es que si estoy con Richard y Gabi Bolso, si están ambos de aliados, esos cogen y me detectan rápido y me eliminan. Sinvergüenzas. Oh, nada, nada, estamos jugando, estamos divirtiéndonos, tenemos un jaque. Es que yo te dije que no me compartieras pantalla porque yo ya sé qué color tienes. Pero teníamos un mate bonito ahí en combinación con las dos damas. ¿Quién es? Amarillo rojo. No, eso no era mate. No, pero si el caballo no hubiese estado ahí, si hubiese sido mate. Claro. Bueno, aquí me le tiran al peoncito. Venga, yo quiero preguntarte algo. Decime. ¿Qué fueron lo que, al fin y al cabo, qué fue lo que apostó usted con Jerry y con Roadrunner, con Tyler? Vea, es que Eso no entendí. habíamos apostado que el que perdiera en el torneo, el que hiciera un peor rendimiento en relación al otro, le tocaba pasarle una foto para que esta persona le hiciera un montaje en Photoshop. Era un reto así sencillito. Mira, acá ya Pero me están entonces, tirando el peoncito. ahí como, vamos a ver si la entiende. El problema es que aquí la única que estoy viendo es jugar peón dama, porque es abrir aquí tan rápido. No me gusta en las fases así al principio de la partida, porque entonces le estoy dando un jaque de entrada, ya le estoy dando un posible jaque al azul, la oportunidad de que me hackee. Y no me gusta abrir el juego así tan rápido. Y entonces los dos perdieron porque yo llegué hasta la final, a todos dos me pasaron su fotico. Aquí para que no me venga con descubiertos, porque me tenía clavado el caballo, pues con rayos X. Y No, eso pero qué es mala onda. básico. Sinvergüenzas, jueguen bien. Te está acabando el tiempo. A mí sí. Ah, no, y me están tirando esa mía. Hombre, pero ¿por qué? Tenemos una jugada bien romanticona. Ay, no la vi. Increíble. ¿En serio ya la viste? No, Si es que ya no ahorita, la no, estamos. ahorita había mate, ahí había mate y no lo vi. Tenía Buen video mate de con entrevista de Jerry. Lolo. Buen video. Me gusta eso de que entrevisten así y más siendo los que jugaron de los inicios del Four Player Chess. Máximo Ondino, qué felicidades, de verdad. Un Muchas hit. gracias, Maxi. Un hit, de verdad. Muy bonita entrevista. La disfruté. La vi en inglés, no entendí nada, pero ya ahorita con subtítulos me puse a cambiar. Y la verdad, todo el tiempo que invertí para hacerlo posible. Pero claro, no, yo creo que eso, chévere, excelente, grato conocer a Jess, de verdad muy, muy chévere conocer a Jess. Y ahí estamos pendientes para hacer una segunda parte. A mí me gusta tu idea de yo le transmito las, porque yo estoy pensando si de pronto podríamos estar los tres, pero lo tenemos que mirar bien porque con eso de la traducción no es evidente. Viste que en la transmisión y nada más era con él, nada más tenía que traducirle a él. Me fue difícil. A veces, por ejemplo, cuando yo le hablaba a él, se me olvidaba traducirle a la gente lo que yo le había dicho Y y está viceversa. conectado, bicho. Está conectado, bicho. Fiat. Sí.
ay, ¿qué voy a hacer? Vea, dice, pueden probar también rey de 3 puntos. ¿Cómo siguió el mago Gess? Acabo de terminar de ver la entrevista. Creo que obligaría a buscar piezas limpias para sumar puntos. Excelente. Está, yo sí te tengo amigo, More. Estás descuadrado el tablero, More. No, no, pero fíjese que va a dar mucho que hablar. Una entrevista ¿Cómo de así? ¿Cómo ajedrez. así que está descuadrado el tablero? No se ve bien. Ah, no, 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 estoy leyendo mensajes del pasado. Ah, okay. Hombre, esa de las dos damas hubiese estado bonita. De las dos damas. Que tenías tu dama apuntando allá. Sí. Yo no la vi, pero es que yo, no, yo admiro mucho, por ejemplo, el Chacha, que estaba jugando y hacía streaming. Tremendo, No, y sí, nos ganó. jugar y jugar y comentar no es lo mismo. No, Definitivamente no, tiene no, no. su cuestión de dificultad, no crean. Ese es como por el afán de quedar bien uno, ay, pues no, no quiero perder porque Aquí yo me la estoy ustedes viendo son a muy gatas, hermano. menos mal que es casual. Sube que te sube peón. Ay, ay, Sube ay, que te viene el sube verde. peón. Para mí que el verde es como Richard. Me suena como que es Richard y el azul es Gaby Bolso. Estoy casi seguro. Yo creo que el azul es Gabibol, soldado el mate que se dejó. Y ya Richard me va a empezar a tirar. Richard de la partida anterior, yo creo que ya él también sabe y él no está equipeando tanto como normalmente uno equiparía. Voy a ir a tocarle las cositas por allá bajito a Richard. Ay, hombre, pero ¿por qué quito ese caballo de ahí? Ah, venga, no, lo que nosotros acabamos de hacer sí es legal. Le estamos hablando impresiones del juego. Ah, no pasa nada. Pues se supone que es anónimo, pero en el que. No, desde que sea casual, yo no, no creo que haya. Mayor problema. No, yo creo que no. Igual estamos haciendo como unas pruebas piloto. Me imagino que es de lo que va a ser. Recocha. Sí, de lo que puede ser una serie. Yo sí tengo ganas de hacer es variantes, muchas variantes. Una serie así bien jalada de variantes. Me tienen esas torres. Esa dama le está apuntando ahí. ¡Oh! Va a artillería. Me lleva. Ah. Y quedo con el cuatro letras al aire. ¿Te reís? La cola. Pero ¿cómo así dice? Sé por qué dice esas cosas en streaming, hermano. Ay, hermano, estos manes me Oh, están estirando ya qué con todo, abusivo. hermano. No, venga, vamos a dar ese peón ahí por relujarle a este hombre el asunto. ¿Qué le hacemos a este compañero ahí? Ah, eso es regalar el caballo, regalaste el caballito. Pues te tienen a mate. No, porque ahí está mi alfil, vea, este alfil me protege de Va a todo bajar con mal. es que te va a bajar con ese caballo, te va a bajar con ese caballo. Que pasa es que, mira, en ese momento no puedo ni quitar, yo quería meter ese caballo acá, pero ahora no lo puedo hacer porque entonces el azul me come este caballo y luego me avanzan este peón y ya me vuelven una nada. Acá yo sí debería como aprovechar y hacer esta, hombre. Pero es que a mí me preocupa es este hijo de madre alfil, hombre. Me tienes a boca, a boca, me tienes muerto ese alfil, hermano. Pero tengo que hacer algo importante. Era eso. A ver, chan, charan, chan, 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 charan, chan, chan. Tran, tan, tan, tan.
Ay, yo espero que Richard no te coma el alfil allá. Igual el otro no tiene mucho como. Ah, verdad que es Gaby Bolso. No, venga, metamos ese caballo acá, que es que ya me tiene cardíaco ese alfil, así me coma ahí. En el peor de los casos, vea, él me toma el caballo aquí, yo tomo, él me avanza y yo juego el alfil acá y que me toman el caballo, pero es que jugar así con esa presión en la que me tienen, hermano, está muy duro. Pero ¿qué es esa desconfianza? ¿Para qué quita la dama? Uf. Ay, te tiraron. Abusaron de mí. Espérate, ¿qué puedo hacer para... Hagámosle esto para que no te haga más daño. A bajar y va a molestar mi caballo. Voy a perder caballo. No, Toca porque rotar. si cuando tomes con dama vas a estar tirándole a la torre. Él le va a tirar eso a a tu dama. Exacto. Lo peor es que no tenés alternativa, no, porque entonces voy a jugar acá. ¡Oh, no! Lo mataron. Si Gaby te juega acá el verde da mate y se queda con toda esa, con esa artillería. Oh, me quedé sin. Y la cuestión es que en estos momentos el que va a dar mate. O sea, yo hubiera preferido que diera mate el azul, que tiene su rey madre es más débil. Aquí sí, sí está paila esto. Se puso color hormiga. Ahora vamos a estar Gaby y yo contra Richard y esto está color hormiga. 54, es de México. Aquí, Jota, ¿cómo ves las cosas? Para ti no es claro que entre... Venga, pero no lo cuadro para take over, o sea, el ejército no queda para el que me dio mate. Sí, ya vea, ¿de dónde cree que salió esta torre verde? Mire cuántas torres hay. Ah, pero Y los mire, peones. hay dos alfiles blancos, hay dos alfiles de Ah, pero casillas son los blancas peones y que quedan verdes. inertes. Hasta ahorita me di cuenta. Los peones quedan muertos. Y acabo de equivocarme y di el caballo gratis al que ya tiene bastante. Ah, la, la. Bueno, vamos a intentar ir con esto a corona. Personas viendo. Amigos, sigan el juego en Moremao. Moremao dice que se suscriban, ¿cierto? Sí, que se suscriban, porfa, dejen el like. Ahí ahorita estamos hablando de la entrevista con el mago Gess, que ya está subtitulada. Y ya la dedicatoria a Luciano. Agustín, Agustín, Agustín. Ah, hola Agustín. Ah, el azul está jugando muy pasivo, eso es muy difícil así. Bien, 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 empiece a... Pero es que yo solo, mira, yo tengo tres piezas. Él tiene una, dos, tres, cuatro, Que nos 37 perdimos el mate al puntos. principio. Exacto. Y en esta fase del juego, vea, me va a dejar comer ese peón. Ya, puesto que el azul va a dejar que me coman ese peón. Y ahí sí, ya. Chao, mira. Él cree que tiene todo el tiempo del mundo. Vea, si yo pierdo, ¿cuántos puntos es el otro? Mira, ya perdí va a perder el peón. Me tocó cambiarlo. Me tocó cambiarlo. Cuadrar la pantalla para que se vea el puntaje del azul. El azul tiene 5 puntos.
El rey tiene, el rey vale 10 puntos. Espérate, ¿cómo? ¿Qué hice yo aquí? Ahora sí. No, tiene 20. Ah, no, 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 sí No, tiene tiene 20 10 puntos. puntos. Sí. Que me capturó fue la dama y ahí sí sumó casi como los 20 puntos. Yo voy a quedar de... Ah, no, usted quedó de quinto. Entonces, bueno, eso va a salvar la partida. ¿De quinto? ¿De cuarto? De cuarto. No, yo ya ni sé qué hacer. Yo me perdí todo en esta partida. Yo tengo ganas de jugar a donde no, es que ni sé dónde jugar, hermano. Que tenía, estaba revisando la partida, teníamos el mate inclusive Tuvimos el antes, mate contra... No, antes no, porque lo estaba el tuvimos dos caballo. veces. Dos veces, no, una vez, mentiras, una Una vez, pero vez. necesitaba tu jugada, porque en que Claro. si yo daba jaque primero, perdí ahí, no hacíamos nada. El Gavi está frío. El Gavi está frío para jugar esto. Está bien frío. No, pero antes juega bastante. Me asombra, pues, para alguien que no juega. Vea, es que yo qué hago. Si él no ataca, por ejemplo, yo a ensayar a avanzar los peones. Pero vea, así como como ahorita, me tocó cambiarlo o me lo come rápido, me lo come fácil Richard, porque él tiene Hola. una, dos, tres, cuatro, cinco, seis piezas, siete piezas. Bien, me vienen, me hacen presionado sobre el peón y este otro señor no está haciendo nada, entonces paila. Bueno, va a empujar a este peoncito. Hola amigo, ¿qué más? Agu Strong, ¿cómo Dos, estás? tres, Saludito. cuatro, cinco, aquí. Ah, pero ya llegar Gaby. ¿Qué onda? Saludito allá, Agustín. Me mandó un mensaje por el WhatsApp de mi canal. ¿A quién? Que la gente es chévere conmigo. Y también con Moremao, también chévere. Ay, tenemos que invitar a Dardo. Dardo, sí. Ah, Lo que pasa chévere, es que chévere también invitarlo. con esto la idea es tener material para luego analizar en el con Dardo y con los amigos. Va y me le Nos están comimos un tirando a la mate. torre. Nos comimos un mate lindísimo. Eso sí es cierto, mi estimado. Aquí el verde, ¿quién será? El verde sí será Richard. Porque aquí se descuadró todo con el rey le Cuadré. se le Es que descuadró. claro, era que capturaras caballo y yo capturaba el peón al frente del monarca y dábamos mate. Esa Y fue la quedaba yo captura con del nada. caballo. Quedaba usted con todo un ejército Sí. de ilustres. Esto se perdió, hermano, para mí. El verde vino a cambiarme también con todo y el azul con su juego ya tiene... Ah, bueno, el verde no. Oh, sí, como siempre estoy hurgando en el ajedrez para cuatro. Un saludito. Déjame por el privado, déjame tu usuario y hacemos algo. Me gusta también compartir con la gente y fíjate que uno de los secretitos que te puedo compartir, More, y que para nadie es un secreto, ¿no? Que a la gente le gustó mucho compartir con los suscriptores. De pronto, disculpen, pasaré un poco de presumido, ¿no? De subido, de pronto de hablador.
Pero ese es uno de los defectos que tenía Juanjo. Todo el mundo lo saludaba y él como que lo saluda a tanta gente, pero fíjate que a veces sí hay que querer bastante a los A mí en suscriptores. ese momento, si alguien está viendo la transmisión por YouTube, yo aquí no sé, no sabría cómo mostrarle la pantalla, pero yo tengo a un lado la pantalla del streaming y al otro lado la partida de la partida en chess.com. Yo no estoy viendo, no estoy al tanto, digamos, de los mensajes y si ponen mensajes en YouTube. Ah, no, sí, sino que te estoy comentando que una de las cosas que gusta bastante, que la gente le gusta jugar con uno, eso sí que le encanta verlo perder a uno, pero es simplemente por acercar más a la comunidad. Yo creo que eso ayuda bastante. Un buen youtuber es el que atiende a su comunidad, inclusive Psycho Ajedrez, eso me decía, que él le contestaba, y es un tipo que tiene 120 mil, 200 mil suscriptores, si no estoy mal. Y el tipo llega y contesta los mensajes y todo, y sí, una de las cosas que sí es bonita es eso, ¿no? Sí. Que miren los comentarios, que te lo contesten, que les dé un like, que le dé un corazoncito. Yo al menos sí soy cuidadoso en eso. Y hasta la medida de lo posible, porque pues imagínense, si llego en un futuro a tener 2 millones de personas ahí en el canal, pues queda como complicado, ¿no? Sí, aquí el que ya se está haciendo fuerte es el azul con esos peones. Es que tiene una horda de peones ya a coronar. Y es que no los tiene pasados, los tiene repasados. Aquí lo interesante de la partida fue que en un momento dado el verde y el azul nos calmamos y el verde, sí, el verde y yo nos calmamos y ya. ¿Pero por qué No nos calmaste así? sigamos porque sí, para abrir líneas. Pero el azul lo va a tomar como ofensa. Y porque este verde no tomó la mitad, ¿ves? Yo creo que eso fue un misclick. ¿Será? Pues no tanto porque pues, la torre quedó ahí defendida con el caballo. Para mí que fue intencional para capturarte el peón que tiene ahí al lado No, yo no creo ¿Será? que ¿Tienes el no. peón de I3 prendido por No, si él ahí? juega eso, entonces yo abandono para que él siga jugando la partida con el azul a ver cómo le va. No, yo sacrifico la torre para que se quede sin torre. Yo le sacrifico torre para que quede sin torre. Oh, debe ser Richard. Richard apela como a la. El juego en equipo. Él No, eso, no solo eso, él sino apela aprovecha. como a. Él aprovecha. Por ejemplo, ahí el otro tenía una torre amenazada, entonces ahí aprovechó para atacarlo. Sí, para debilitar al otro, al que esté más fuerte. Sí, muy bien. Y es que ese azul Ahora va por. se está haciendo muy fuerte también. Ahora va por Por el Morepao, more. que tiene un caballo y una torre todavía. Mejor dicho, el juez es el verde. Aunque vea, el azul tiene una dama. Tiene un peón para coronar todavía. Ah, regaló el alfil. No, porque esta es Ay, la perdón, torre sí. azul. Vamos para arriba. Invitando Sean. Sean, un niño de ¿Viste 13 que años, se Estados quitó? Unidos. ¿A qué te está invitando? A un Teams. Ay, yo no sabía, no, ¿sabe qué es lo que sucede? Que yo sí había experimentado ahora el rey a jaque 10 a 10 jaques, que es muy diferente a esta que estamos viendo, que es donde el valor relativo de la pieza del rey ya no vale 20, sino vale 10. Sí. Y que cuando matas al rey, te quedas con el ejército No, con el ejército, no, con las piezas menores y la dama. sí, menos los Porque peones. los Con peones todas quedan. las piezas, menos Sí. los peones.
la Que supe hayan bien, quedado digamos. vivas. No, antes, antes ahora fue que lo estuvimos atacando, pero menos mal hicimos las paces. ¿No viste que en un momento yo estaba atacando al verde y tomamos la decisión de que, bueno, este man con sus peoncitos y jugando así nos va a terminar ganando a todos dos? Igual yo en esta partida tengo muy poca chance de ganar, no tengo tanto material y estoy. Me lleva muy, estoy muy quedado en punticos. Entonces, esta partida no creo que yo la gane. Si ataco al uno, pierdo con el otro y viceversa. A cualquiera de los dos que yo ataque. Vamos a habilitar al azul todavía más a ver qué. Hombre, Sean, me está invitando Sean. Muchachito como de 12 años, pero uf, es número 12 de Teams. Número 12 en el rating. Ay, 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 tenías un hacking. Ay, ay, ay. Ahora sí vuelve y tiene hacking al verde. Pero es que Ay, el hombre, verde mira con el esto. verde, con el verde es que te necesitaba hacer alianza en ese momento. Es que a mí yo estoy en una posición delicada. Yo ni sé con quién hacer alianza en estos momentos. Uf. Yo cantemos leja que esté de acá. Te vas Sí, de con el verde. verde y en esta partida con el verde ha sido más fácil equipear, porque es que el azul, por ejemplo. Ah, aquí que fuese. Ah. No, es Está esperando porque que lo lee bien. el jaque, pero entonces si él me come la torre, vamos a ver. Vamos a ver. Espero que. Fíjate. Ahí me come la torre a mí. No, mentira, yo no creo. Oh, bien, eso es amor fraternal. Aquí ya hay que jugar es así. Y yo sigo con los mismos 29 punticos. Pecado. Ay, 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 cambia el alfil. Y Bien, ya ese viene él alfil acá es. y me impide coronar. Pero entonces me da su única pieza, la única pieza que le resta. Y menos mal este alfil. Ah, este alfil podría venir acá, sí, claro. A cambiar acá con jaque. Y si yo no avanzo ya mismo, pues el otro viene acá y me comen. Ah, Entonces, a sí, la claro. mano de Dios y a la mano de Dios. Vamos a ver si este man come con jaque y protege el caballo. Ah, pero igual si él come con jaque, pues es la última pieza de él también. Entonces, cualquiera de las dos me sirve. Ay, ah, este peón se va a hacer imposible de parar. Va a tener esas dos casillas de. Ah, no, yo vengo aquí. Listo, mamola. No, eso se perdió. Y mi caballo clavado. Entonces, mire, el plan. Primero que todo, vamos a desclavar el Mira el caballo rey en la cabeza. para poder jugar el caballo. Luego jugamos el caballo. A ver, hombre, ¿qué es eso? Ah, sí, va a subir el peón y yo voy a estar obligado a dar la A torre. sacrificar la torre. Venga, entonces aprovechemos y movamos de una vez el caballo. La buena noticia que tiene un caballo. La mala. La mala que nada más es un caballo. Pero bueno, peor está el verde. No, el verde no está peor. No, él tiene muchos Ve, ve puntos. Los otros. avanzados. Y los puntos. Sí, los Hay que puntos. pensar también en la cantidad de puntos que tienen los oponentes. 60. 61, 62. Bueno, aquí parece que.
Mira, lo que pasa es que también aquí en esta partida, la circunstancia que me está matando, nos vamos a quitar del jaque azul de una vez aquí. Es que los peones míos, ahí me estoy como, ¿qué iba a decir yo? Nos bloqueamos mutuamente el verde y el amarillo se bloquean mutuamente. Aquí sí hay que aprovechar. Ah. No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, ¿usted cree que en estos momentos un caballo vale mucho, un peón vale mucho más que un caballo? Ah, y se nos va a ir el fulano por allá. Va a coronar. No, 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 no. ¿A qué? Pero aquí la jugada que yo esperaba de parte del azul era tirarle a este peón. Ya perdimos todos dos. A No, y ver. hay que. 1, 2, 3, 4. Sí, a la No, próxima pero ya es puede dama. existir una ventaja. Es que es difícil atajar cuatro peones con una dama. No, es que el azul también debió dar el alfil por este otro peón acá cuando yo tuve el jaque, cuando di el jaque. Pues Ya, digámonos la chao. verdad, usted debió no haberse dejado ese caballo. El mate. Ah, el caballo, sí. Yo no debía haber dejado mi caballito. Eso también mató el equilibrio de la partida. Ya que esto ya está cocinado, hermano. Vamos a subir acá para que no se me venga con el rey. Igual él viene con el rey acá. La dama, Ya pero se jaque mate, entonces. ¿cierto? La idea es que el azulito le toca ser más activo y también mirar cómo, mientras yo estoy vivo, cómo sube el peón, cómo avanza ese peón mientras yo estoy vivo. Porque si él espera que yo muera para avanzar el peón, ya no hay nada que hacer. Va a tocar de tapar. Juego esto para luego, para asegurar mi peón, para luego avanzar aquí. Jaque y perdió la dama, ve. Vamos a ver si la hace. Que también está en una posición difícil para el azul. Pero yo, ah, no No, la no la hizo. hizo. No la hizo. No la hizo. No, el azul está jugando a que entre el verde y yo nos matemos. Esa fue su propuesta, su apuesta desde un principio. Yo creo que yo Bueno. la, yo creo que yo lo, yo creo que yo le voy a dar la partida al verde. Si yo abandono ahí, eso es del verde. Ah, se comió el peoncito. Muy inteligente, pero entonces nos gana el azul. ¿Qué es lo que él quiere? Tiene razón. Hermano, hermano, yo voy a hacer Ay, como. no, No, ya vi, no, no, no. Sabes que yo voy a ser un juez aquí. Yo digo que el que merece la victoria en esta partida es el verde. Hizo más por el juego. Sí, vea, créala. Me pareció demasiado especulador el azul. El azul, hermano, al menos debió haber dado el jaque y luchar contra mí. Pero ya es demasiado. Demasiado. ¡Ah! Estamos estaba tratando equivocados. de Era jugar el. con él. Estamos equivocados. ¡Wow! ¡Wow! Yo estaba convencido, weón, de que el verde era Richard, weón. Súper bien jugó entonces. Yo jugué regularcito. ¡Qué bien! Dejamos el mate al principio. Nos Bueno. dejamos un mate sobre Richard y por eso fue que creíamos que era Gaby, porque no creíamos que Richard se había dejado mate. Pero magistral, magistral la jugó. Chévere, como juega Gaby. ¿Jugamos otro o qué? Eche otra, o usted ya se quiere ir a dormir. No, juguemos otra. Vamos a ver quién de ellos, entre a quién vamos a invitar. Vamos a invitar. ¿Será que JCBC? No, la banda del parque. Uf, la banda del parque hizo muy buena partida.
Bueno, en un momento donde nos estamos atacando y el azul con esos peones, todo tranquilo, como el que nada quiere, y entre el verde y yo no hicimos las paces, eso no es evidente. Uf. ¿Quién dijo? Inviten a otro, yo les comento la partida. ¿Usted no quiere jugar? ¿Cómo que no? Sí, ¿Y hágale. quién es Cuatro Computer? Ese es el bot, es como Ah. la inteligencia artificial. Pero quítale AutoStar, AutoStar. ¿Cómo así? ¿Por qué le quito AutoStar? Porque apenas los cuatro y se lanza la partida. Yo. ¿Y quién falta? La banda del parque. Dice un mapselín muy gracioso. Ah, yo, o sea que sí, lo que vos decías. ¿Qué? La torre que no capturó la dama era un mapselín. Claro, yo le dije. ¿Y Bueno, aquí listo. qué? Alba, la Gaby no puede jugar. No, no sé. Láncese la Gaby, a ver qué cara Ya lo hace. he invitado varias. Vamos a invitar entonces a quién. A... ¿Será que JJ juega? J Cross. Ah, J Cross, papá. Está J. J Cross nos acompaña. Estamos a jugar como los profesionales, papá. Que aquí ya, aquí esta es la segunda vez que yo juego partida en streaming. Antes era la primera vez. Y me Vamos a dieron en... reventar este paisita, a ver, pegarle su levantada para que Venga, aprenda. quite mi pantalla de YouTube, o yo no sé, no haga trampa y no mire quién yo, con qué piezas estoy jugando yo. Sí. Eso que porque es amistoso, entonces vamos a darnos el lujo de hacer trampas, no, papá. Hermosa, que por Y ahí sale que se sale, abrimos el peón para que salga en cruz. Y así tenemos la apertura en cruz. Como diría mi amigo J. La apertura en cruz. en X. En X, en X. Ay, no. Bueno, acá no va a dejar pasar mates. Mate, mate que vean, mate que doy. Ah, sí. Le voy a enseñar es cuántos pares son tres moscas en este paisito. Vamos a ver si este se defiende. Vamos a ver este cómo se defiende de esta jugada. Que a veces la gente se enreda con esa jugada. Y lo que pasa ahí, Jota, es que no es tan evidente. Como con este caballo no tiene la jugada de dama aquí. Si quita la dama de ahí, a la próxima vez jaque, yo puedo tomar y a la próxima jaque, entonces. Pero mira, por ejemplo, esto no es tan grave. Porque a veces me dicen a mí, ah, no, pero es que cuando yo juego acá, tal. Yo pierdo un tiempo, pero es que aquí yo también perdí un tiempo. Esto tampoco es que sea. O sea, yo aquí, en lugar de hacer esto, también puedo haber sacado el caballo. ¿Sí ves? Es relativo todo eso. ¿Cierto, Jotica? Sí. ¿Me defendí bien o no? Ah, ya me dijo con qué piezas eran. Ah. No, no haga eso, amigo. Sin vergüenza, amigo. Amigo, sin vergüenza. Aquí, este ya viene, ya quiere venir con filigranas acá, ¿o qué? Ah, yo no creo, ahí no hay nada. Aquí, en ajedrez A4, digamos, de las cosas que yo aprendí, de las primeras cosas que yo aprendí, J, es a diferenciar entre las posibles amenazas. Las amenazas que vienen del jugador a derecha son mucho más manejables que las amenazas del jugador a izquierda. Mientras este jugador a izquierda esté tranquilo, yo estoy tranquilo, no hay mucho que temer. De la derecha es que me tiene jodido. Pereira. ¿Será que me arriesgo? ¿Quién Bueno, será lo voy a Jay? jugar. A ver, vamos a ver a este fulano quién es. Yo no sé quién es este fulano, pero vamos a ver
cómo se defiende de esta. Y vamos a ver si el amarillo hace algo mientras tanto. A mí ese peoncito, ese avance de peón no me gustó tanto. Hombre. Hombre, hombre. Ah, sí, sí me cambia las cosas. Se devolvió. Otra vez la misma jugadita de la misma jugada, ahora me la dejo hacer, hombre. Yo ya Por sé quién eso tiene la respuesta. es muy muy importante tener este caballo acá para prevenir ese tipo de maniobras, hombre, que no podía, yo no podía tomar este alfil porque me dan el mate del niño. Ah, tengo una jugada bonita, pero primero tengo que hacer esta. Primero su prima, Hombre. su primero su primaria, nene. Peón sin vergüenza. ¿Cómo se atreve? Peón Ay, debería lo morir. salvaron ahí. Me están tirando a este. Lo salvaron ahí. Yo no quiero debilitarme. Es que no sé cómo hacerla. Que es que creo que me va a tocar así. Ay, me tienen con el cuatro letas al aire. Ay, no. Ese jaque, sí, sino que ese peón con qué lo tomas, si con esta te dan jaque aquí en E12 con el peón, y si con la dama, pues ahí donde te acaban de dar el jaque, y esa dama que lo a qué me le está tirando. Ah, no, Al amarillo volvió a caer, al volvió a amarillo. caer, pero Pero va a ser tarde porque aquí ya nos lambimos al azul. Aquí ya ha muerto el azulito. Si el amarillo quiere, ya eso va a ser mate al azul. La vida del azul depende del amarillo. Eso donde mueve, si mueve el rey, si mueve el caballo, mate aquí. entonces igual está por todo lado Estaba muerto. mate, sí. Ahí no tenías Por nada, todo lado está no muerto. tenía nada que hacer. Y le van a entrar. Ay, papá. Mira esa belleza, ¿cuántas damas? ¡Oh! ¡Lolo! Poderosísimo More. Contra dos jugadores en vivo. Hagan sus apuestas, señores. Hagan sus apuestas. El More claramente contra dos jugadores. Si ellos no se juntan acá en esta partida, yo no sé cuándo. Ahí el amarillo tenía que confiar en el verde. Que venga, verde, usted tiene que proteger esta damita. No vaya a dejar que le maten la dama impunemente. Ah, pero es que el verde no tiene como mucho cómo contestar. Si me come este peón, yo me como el alfil, me le como la pieza. Empecemos. Un saludo para Agustín, KO 1233. Yo sé que no es mi canal, pero ahí alguien, uno de mis suscriptores se pasó al combo de Morenito. Que Ah, se suscriban a este canal, hagan el muchas favor de gracias. No, es el mismo combo. En el video que está de ver a Menchik, lo hacemos público, lo hago público. Digo que tú también eres co-creador de contenido en Moremao, y la verdad es que sos socio y padrino del canal. Eso que digo en el video es cierto. Bueno, entonces, ¿sabes qué? Vea, yo tengo esas dos damas, vamos a tirarle, y eso ya es un al final de amarillo. tres, Usted tiene que tirarle al claro, amarillo. Tiene que porque tirarle al amarillo. al más débil, hermano. Como a rata en cocina. Y le tengo que tirar rápido antes de que el verde tenga tiempo de reaccionar. Como a rata en cocina, parce. Dele, dele. No tenía caballo y peón azul gratis. Venga, a ver, sigamos. Activamos todas esas piezas. Yo no sé qué va a hacer con todas esas piezas. Mira, el J. Cross, ¿qué habrá sentido ahorita con todas esas piezas cuando tuvo todas esas piezas?
Reina amarilla come torre y reina roja come peón. No, yo la tirar al... Aquí hago una fortalecita con este. Ahorita juego este alfil aquí para tirarle al caballo. Si pilla. Ah, de hacer un descubierto a la torre. Ajá, pero le di el tiempo de que se enrocara. No veo cómo impedir ese enroque, hermano. Oh, sí, muy tarde. Ahí se enroca Ahí y se muy tarde. enrocó. Ajá. Ahí suerte, suerte. Coronar, coronarla al lado del azul. La única. Ajá. Ahí si por ejemplo yo fuera verde, vamos a intentar encontrar el plan de juego acá. Listo, Jota. Por ejemplo, el verde, yo quería con verde, y lo que estoy viendo que está haciendo, él está simplemente fortaleciendo su posición. ¡Ay, mira! El rojo me hizo esto, ve. Verde, Ah, el el rojo amarillo, me me hizo está esto. amenazando la damita. No, no aguanta cambiarle la dama tan rápido. No, 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 no. N8 para capturarle peón al verde. No, 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 mira esta diagonal tan bella. Vamos a obligarlo, vamos a tirarle, mira, mira esto. No, pero se cubre. No, porque en un momento la presión va a ser mucha. Me dolió y no fue a mí. Tenés toda la razón, ya el verde acabó de reaccionar, ya vio que el amarillo me tiró, entonces reaccionó. Bueno, ¿y qué es lo que se viene que tenemos por ahí? ¿Será que si no es una primicia, sino simplemente una idea? Vamos a lanzar un programita como de polémica. ¿Cómo así que ¿Cómo no la es una ves? primicia? So Si pena de que usted me pegan un repaso no, por pero ahí, sí, pero bueno, así, así, sí, chévere se lo pone interactuar con así. todos, con panelistas. Va a estar muy chévere, muy, muy bacano. Yo creo que eso refresca y ayuda más al fortalecimiento de la comunidad de ajedrez para cuatro y no, ahí está. De hecho, estamos en preparativos. Ay. Ese verde aquí con esa damita. Yo creo que esto va a ser muy difícil, porque es que la pregunta que uno se plantea, bueno, yo tengo todo este ejército, pero no dejo de estar solo, son dos jugadores contra uno. Es que yo tengo chances de ganar esa partida. No, mi respuesta sería no necesariamente. Si por ejemplo ellos ya tienen el pacto de no agresión, es claro, mira, ellos ya tienen el pacto de no agresión. Yo no sé cómo. Sí, realmente uno. Oh. A ver, ¿a quién Espere, le tiro? pues, Aquí, a tírele este peón. al verde, no, 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 tienen D9, una amenaza con el alfil de casillas blancas en D9, a buscarle esa dama, intentar buscarle la dama. Ay, sí. Esa dama la pierde con ese alfil ahí. Muchas gracias, hombre. Este, el Jotica. Después dicen que el Jotica no juega, hombre. Como en Valencia, Y después van a criticar Valencia. al después van a criticar al Jotica, hombre. Qué buena jugada, Jotica. La idea es también si alcanzo a hacer muchos puntos. Ah, no, no. No, Se no, no, pero salvaba este está bien para muchacho. molestarla. No, no importa, está bien, está bien. Inclusive puede colocarle el alfil No, pero es que en la torre. así pierdo puntos, así pierdo tiempos, así también pierdo tiempos. Necesito saber encontrar un plan de juego. O sea, la idea es más encontrar planes de juego que jugar así jugadas sin. Se escapa. Hay una que tienes con alfil para seguir molestando a la dama. No, Seis eso es segundos. perder tiempos. Listo. Ahí le va a capturar El ese peón. peón. Yo creo que mi idea va más bien cambiar. Voy a cambiar mejor la idea. Voy a tirarle al verde porque el amarillo tiene menos capacidad de reacción para ayudarlo si el verde necesita ayuda. Y porque veo que el amarillo está más pasivo.
Entonces lo va a tirar al verde, así el verde esté más fuerte, tenga una posición más sólida. Pero eso está difícil porque entonces este muchacho, este otro se va a hacer fuerte. ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos? Tire ese peón de D. Estamos conectados. Pero conectados de mente porque... Conectados. La forma Y de en, y en conectarse las, con eso. y en las ideas. A ver, espera. Vamos entonces con... Ay, 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 es así. A mí no me conviene tampoco empezar a atacar a lo loco a todos lados. A mí me conviene que si él cerró ahí, pues, está bien. A ver, aquí. Vamos a tirarle a una de esas torres. Vamos a hacer cambios entonces. Porque yo no me voy a llevar todas esas piezas para la casa. Pero ¿para qué hace ese alfil ahí? Para cambiar, para jugar acá. Pero entonces este la va a proteger, o yo no sé qué va a hacer. Ah, claro, 6 puntos gratis y con jaque. Ay, qué abusivo. Me dejé la dama, No, pero me no, dejaste no. la dama. Pero no importa, porque es que la idea es que no puedo dejar que. Porque si salvo la dama a todo coste. También pierdo aquí el alfil y mi seguridad del rey. Bien, 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 bien. Eso no me preocupe. Y ya, y el amarillo acaba de perder su alfil también. ¿Cuántos puntos? 33. No, no está difícil, está muy difícil. Captura peón con la torre, con la torre. Bien. Ay, no, no haga eso, sucio. No haga eso, grosero. Qué sucio. Mira, mi ejército ya se redujo bastante. Está con corona y... Ay, ay, ay. Ay, se dejó la dama. Se dejó la dama. Se dejó la Se dejó la dama. de nueve. La de nueve, la de nueve. La de 9. El amarillo estaba señalando que se la había dejado. Yo voy a comer acá este caballo de una vez, hermano. Pues entraba en gastos. Tiene... ¿Entraba en gastos también o qué? ¿Y qué va a hacer? No. Sí. Ok, yo no sé, para cambiar piezas, porque es que esto está muy duro. Se quitó el monarca del jaque que tenías con alfil y con dama. No, ese alfil lo está cubriendo. Ah, sí, él estaba en negro. Pero es que igual esos jaques no sirven porque el amarillo no, el verde no me va a apoyar, entonces no tiene mucho sentido. Pero ahí era atravesarle el alfil. Cambia entonces si tienes el alfil apuntando a la torre, ya no. Olvídelo. Olvídelo. Baje la torre entonces en D13 y empiece a cambiarle ese alfil de casillas blancas al rojo. Exacto, eso va a ser. Está muy buena esa idea.
Me parece muy duro porque ellos entre ellos no se van a atacar. Entonces. Hay una ventaja, que el verde tiene 10 puntos y se le está haciendo tarde. Exacto, va a cambiar entonces con el amarillo, sí. Muy bien visto el J, es que el J tiene ideitas. Ah. Ah, Sí, me ocurre Jotica. cuando ya se acaba la partida, hombre. Vuelve y amenace, vuelve y amenace al fin. Ah, espere, no. Ay, pero qué pesado. Qué Qué pesado. pesado. Qué pesado. Bien, torre o caballo. Bien, bien, bien. No, ni caballo ni torre. Aquí ya me está amenazando jaque mate. Pero entonces si me da jaque mate el verde, pille todas las Ese piezas ya con las que juega, sí. daría. Exacto. Yo no sé si el amarillo va a hacer eso. ¿Será que Yo confirmo en que el amarillo no lo hace? Igual no le demos la oportunidad. No tentemos la suerte. ¿No era mejor el peón? No, porque queda ese jaque aquí. Eso se perdió. Aquí ya me dieron un duro. Y ya me dieron milonga. Pusieron a bailar. Lo hace, lo hace, lo hace, lo hace. Le sacrifica. Ah, se dejó el peón. Le van a caer por atrás. Uy, eso sonó feo. Tiene un jaque.53 puntos. ¿Cuántos puntos? Sí, hay que tirarle al amarillo lo que vos decías, porque además la otra cosa es que es rey de 10 puntos, ¿no? Yo tengo que Sí. tirar, yo tengo que pensar, si no soy yo el que va a ganar, entonces debilitar lo más que pueda al amarillo, de tal modo que el verde se imponga sobre él, que el verde es el que menos puntos tiene. Que estaba viéndola con la dama. No, porque la dama la necesito para las casillas blancas. Ahí mate, ahí mate, ahí mate. No, porque él me va a sacrificar la dama. Cuando yo cante el jaque. Me sacrifica la dama chiquitica, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Que la sacrifique. Ah, no, él se equivocó. Él tenía que sacrificar. Ah, la No, no, se jugó bien. equivocó. No se La hizo bien. equivocó, la hizo bien. Y ahí, y ahora, y ahora. Lo que habíamos dicho. Lo defiende. No. Yo no tengo sino que dejarle las menos las la poquitas piezas al verde. Al amarillo. Que el verde se imponga. Tengo 63 puntos ya. ¿Qué pasa si yo ando? No quedan mis piezas vivas, ¿cierto? Al que se las coma. No, el monarca y las piezas. Pero el que le haga mate, espere, pero eso sí sería interesante. Pero ¿y si yo ¿Qué pasó ahora abandono? que usted es, que se resignó? ¿Qué Yo no mate? me acuerdo. Ah, el amarillo es el cruzador. Yo no me acuerdo qué pasa Ahí, perdón. cuando uno ¿Qué mató abandona. el verde? Amarillo resigna, ¿quién era? Ayudando con la reina, pero ya salió de la amenaza aquí con la reina. Suscríbanse, amigos, por favor, a ¿Qué YouTube, pasa por favor. si yo abandono? Yo no entiendo aquí.
Es que yo no me acuerdo, hermano. 56, no, sí. Abandone. Abandone, abandone. ¿Tiene, pero tiene Clay Win? No. No, vamos a ver. De más que no es lo que yo le, lo, no, de más que no es lo que nosotros creemos. Amenácele, Al amenaza peón tan legal, no, siquiera, al eso peón no. tan siquiera. No, 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 era amenazarle la dama en J1. Pero igual me queda, él la quita, él quita la dama, igual me le queda la amenaza. No, Dama de esto se perdió, ¿qué? alfil, alfil, con No torre, es que me alfil. la están tirando acá. Ah, me lleva No, no, eso se perdió. cacheta. Ay, yo Ay, hubiera la banda abandonado del desde un parque. principio. Ah, otra vez la banda del parque. O sea que si yo hubiera abandonado, si hubiera ganado, hermano, y como él me ganó la torre. Ay, no. Pero espere, tengo una pregunta. Lo dejas ganar, Gaby. Tengo una pregunta. ¿Qué hubiese pasado si resigna? ¿Le dan los 10 puntos del monarca? Sí, él, no, yo para y ahí él tuvo como que todos los puntos de las piezas que quedaron en vida, ok, yo no Sí, entendí bien, sí. espere, a ver. Takeover. Son 10, 13, 23. Y él tenía 38. No, ¿sí? Sí, porque el valor del rey es 10 puntos apenas. Sí. Yo estoy contando mal. ¿Jugamos la última Ah, o sí, ya dejamos sé. ahí? No, yo creo que la dejamos ahí. Listo. Vamos, ¿qué? 1 hora 16. Dejémoslo entonces ahí. Mi gente, muchas gracias. Ah, la verdad, también con esto pensamos como tener material para los panelistas, para cuando empecemos a debatir ideas, a compartir ideas. ¿Cierto, Jota? Sí, muchas gracias por Muchas invitarme. gracias, con mucho gracias a Qué ti por pena, venir. hice el ridículo ahí, qué vergüenza. No, un puntico. No, Bueno, no, no, qué vergüenza. ¿qué, cómo es que vos decís? Si nos van, si se van a invitar mal. Ah, no, pórtense bien. Dale, dale. No, Ah, ustedes eso es cuando confían, estás. acuérdense, es gratis. Chao. Chao.